Una preciosa arboleda. Cuando mienten su pueblo, levanten la mano. ¿Qué tal? Estamos aquí en Biogame, Guanaceví, Durango. Biogame, municipio de Guanaceví, Durango. Aquí les presento a mi tío Gerardo Ramírez, el papá de Alfredo, el vocalista de Montes. Aquí es donde vive Alfredo, donde vivía Alfredo, pues, cuando niño. Aquí vivimos, aquí en este rancho, pues. Todo, la mayoría de nosotros, como que lo que es Ismael Mijares, sí. El bajista, yo, Armando, de niño aquí vivió mi mamá mucho tiempo, Prudencia Ramírez se llama mi mamá, y aquí pasamos nuestra niñez, aquí es la casa de Alfredo, y bueno. Pues él es mi primo. Él es primo. Como viene siendo mi tío primo, o sea, es una familia bien cercana, ¿verdad, primo? Sí. Él es mi sobrino. Sobrino de Ismael. Y muy contento de trabajar junto con... Claro. Con Armandito, presentándoles lo que es la tierra de nosotros aquí en Biogame. ¿Qué les puedo decir yo? Él es el que... Pues una anécdota, primo, de Alfredo, que se acuerda usted. Mi hijo era muy alegre, él siempre le gustaba tocar. Tocaba la guitarra, ahí por esas piedras se navegaba, iba al cañón tocando. Siempre él quería ser músico. Siempre me decía, papá, cómprame una guitarra, cómprame un acordeón. Yo le decía, no, mijo, como quiera usted no aprende o la deja por ahí olvidada. No, dice. Le decía yo, lo que voy a hacer es ayudarme a dar pastura a las vacas. No, dice, usted les da y yo le voy a estar tocando. Ahí sentado tocando para que usted trabaje. Y no, mijo, pues me da mucho gusto que mijo haya llevado a cabo... Gracias aquí a mi primo que él le ayudó y que me siento muy contento al estar mi primo aquí con nosotros. Que si algún día, me acuerdo que me decía este primo de Alfredo, ¿se acuerda? Sí, y algún día voy a tocar con los sueños, éramos los sueños, ¿verdad? Sí, en ese entonces. Era antes de Montes. Sí, yo también quisiera, perdón, tío, también quisiera agregar algo bien, bien importante que nos ocurría cuando estábamos pequeños, Alfredo y yo. Me acuerdo que en aquel arroyito que está allá por allá, Nos poníamos a jugar a los carritos. Me acuerdo que hacíamos carritos de portolas con rueditas de huaraches de hule y les poníamos un hilito y los estirábamos, hacíamos carreteras que bueno, es algo bien, bien, me acuerdo y me da mucha, no sé, me siento mucha alegría. Y me acuerdo que siempre nos juntábamos Alfredo y yo a cortar cañas y hasta lo agarraba de caballito y le decía que era mi caballito y nos pasábamos jugando ahí varias horas. Ya en la tarde nos poníamos a echar pastura ahí con mi abuelito, aquí con mi tío. Me da mucho gusto que mi hijo ande trabajando bien y que ande aquí con su familia, con sus primos. Y muchas gracias porque pues, mi primo está de nuevo aquí con nosotros. En esta tierra que nos vio nacer. Sí. Yo, mi primo, también nos navegábamos juntos, siempre de chiquitos andábamos juntos. Ya, pues, él le gustaba bailes. Siempre cantar también, le gustaba la música. Pero mucho. Ya vi mi tono, es tono de Elizalde. Sí, sí. Pero siempre llevó en la sangre también la música mi primo y pues me da mucho gusto que mi primo esté aquí, que haya venido. Porque el que lleva algo en su mente, algo pues de música, ya le nace por alguien. Porque también su familia de él, su abuelo fue músico y también cantaba y era algo bonito porque en aquellos tiempos pues casi no se oía mucha música, pero ellos eran músicos, tocaban. Y yo le platico a mi esposa, le digo, bueno, mi tío, el abuelo de mi primo Ismael, le digo, ¿cómo es posible que él era músico y era muy enérgico y a la vez le gustaba el gusto? Sí. Yo a veces me pongo a preguntarme yo mismo, sí, pero es gente muy linda, gente que le gustó el gusto. Ahorita vamos a pasar a la casa de mi abuelita. Aquí es donde está la abuelita, bueno, mi abuelita y la abuelita de Alfredo, vocalista desde el grupo. Y aquí vamos a pasar para saludarla, ¿eh? Y ella es mi abuelita, Guillerma Mijares, ¿verdad, abuelita? Sí. Mándele un saludo a Alfredo, que la está viendo, y a todos los muchachos de Montes. Dígales que cuando vienen. Muchos saludos a todos los Montes y que cuando vienen y aquí los vamos a esperar
En diciembre, pues ya estamos en diciembre. Sí, pero los últimos los esperamos, ¿eh? Es mi abuelita y la abuelita de Alfredo. Hoy empieza mi tristeza ya. Bueno, aquí fue la casa donde yo viví un tiempo cuando estaba niño. Ahora la casa ya la usan así como tipo bodega, ya aquí es donde ponen la pastura. Pero aquí fue donde vivía con mi mamá y mis hermanas, unas de mis hermanas, antes de que nacieran las más pequeñas. Pero aquí teníamos las camas y de este lado era la cocina. Ahora ya la usan como bodega. Pero pues me acuerdo yo que mi mamá cuando se iba para el Zape me dejaba encerrado en ese cuarto y para que no fuera con ella, ¿no? Y me daba miedo porque estaba muy oscuro adentro. Y me acuerdo que mi abuelita me alcanzaba a escuchar que le tocaba yo la puerta y ella era la que me venía y me abría y me sacaba del cuarto cuando mi mamá no me quería llevar al Zape. Pero aquí era donde yo vivía cuando estaba aquí en Viuda. Te vas empacada en tus maletas. Invitamos a toda la raza que viene a conocer este cañón turístico, ¿verdad? Mucha gente que viene de los alrededores de aquí de Durango, tanto como de otros estados, a esta parte a pasar un rato a gusto, a bañarse contra el agua, mira, tirando las piedras, qué sé yo, sí. Pues es muy bien sano, bien, se siente una vibra bien buena aquí en este lugar. Los invitamos a conocer, esta es una de las partes muy famosas por el cañón de aquí. Tienen las puertas abiertas a la hora que vengan aquí, cuenten con un amigo, es tanto como nuestra familia, les los podemos recomendar como claro. Amigos también, porque somos lo mismo, somos una claro. Familia que buscamos amistad. Aquí fue donde, bueno, en lo personal yo aquí fue donde me enseñé a nadar. Aquí cuando hay mucha agua aquí en el río, nos aventamos de esa peña allí a un pozo que está hondo ahí, y aquí fue donde nos juntábamos, bueno, aquí era donde nos juntábamos todos los chavos de aquí de Biogame, nos veníamos aquí a nadar aquí. Primo, y cuando iba a ver la novia que cruzaba el cañón, ¿no? Sí, por este cañón sale otro rancho que le dicen Biogamito. Aquí por aquí cruza uno por todo el cañón hasta allá abajo y allá están las casas de Biogamito. Este cañón en el 1970 y algo se tapó, primo. Sí. El agua subió casi hasta las casas. Se estancó. Con madera, los árboles llegaron y se atoraron. Se atoraron y empezó el agua a subir para arriba. Fue como empezó a desbaratar las tierras. Muy buenas. Por cierto, bastante buenas. Sí, ¿no? Unas mazorcotas como de este tamaño. Estamos en tiempo de, ¿cómo se llama? Invierno ya. Sí. Nos gustaría presentárselos en verano, que está bien verde. Como ahorita, pues está bien bueno para hacer una carne asada aquí. Un chivito, como dicen allá en Monterrey. Así. ¿Verdad? Mañana, ahorita está muy buena el agua, como usted dice. Sí. No, ahorita nos metemos. No, qué bien. Seré como un sol apagado. Y mi hijo siempre conmigo, lo navegué, siempre de 5 años, de 10, de 15 años, de 20. Siempre que él me ayudaba a trabajar en las tierras, siempre él estaba muy activo conmigo, siempre me ayudó. Fue muy duro cuando mi hijo se fue de aquí. Yo sufrí bastante la ausencia de él. Y pues la sigo sufriendo porque pues quiero mucho a mi hijo todavía, porque convivimos mucho juntos, nos navegamos siempre juntos. Y mi hijo, y le mando un saludo, que él esté bien y su esposa, y que regresen pronto para acá otra vez para ver aquí este rancho, que dale, pues sí, dale calor aquí al rancho donde lo vio nacer a mi hijo, porque pues él siempre se navegaba aquí, él se bañaba ahí en este charco, él cantaba, aquí navegaba su guitarra siempre cantando, y luego me decía, papá, ayúdeme a cantar una canción, ahí nos sentábamos en esa piedra a cantar, y se bañaba, nos bañábamos juntos, nos íbamos a la casa, siempre contento mi hijo. Nunca fue de mal carácter, mi hijo, siempre fue muy bueno, mi hijo. Le mando un saludo muy grande a ella, a su esposa. Mi luz y mi calor van a tu lado. Si me olvidas, si no vuelves, bien lo sé.
estudiando, tío. ¿Cómo le va? Bien, 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 bien. ¿Qué de nuevo? Pues no, pues trabajo nomás. ¿Anda piscando? Pues sí, juntando. Pero mire qué mazorcón, Luis. Contando el maíz. Directamente pues, desde Biogame. ¿Se acuerda que le dije que sí se iba a dar, mire? Vimos y este, el matotota. Es más grande. ¿Sí? ¿Hay más grande que este, pa? Sí. ¿Eres mi jefe? Nicolás Mijares. Hola, ¿cómo están? Espero estén bien allá todos en Chicago. Estamos, como ven, en la tierra de los Montes. Estamos en Biogame, aquí nacieron. Yo soy sobrina de Ismael Mijares. Me llamo Noemí. Estoy muy orgullosa porque Montes ha salido adelante. Crecido mucho, bastante, pues. En Chicago también, ¿verdad? Hola, mucho gusto, yo soy prima de Ismael, los quiero mucho allá en Chicago. Me da mucho gusto estar aquí con ellos, que estén aquí en la tierra de ellos. Nos da mucho gusto cuando vienen aquí. Los queremos mucho a todos allá en Chicago. Saludos a todos. Esta es la casa de mi padre. Aquí vive él, las casas de donde yo nací, donde yo me crié, fue de aquel lado, Luis, como te das cuenta. Hacia el fondo, donde se ve la lámina. Hacia el fondo, donde nosotros nos criamos, toda mi familia, mis hermanos, hermanas, mis abuelos, mis tíos. Pues todo el mundo vivimos allá, allá es donde estaba toda la familia reunida, de aquel lado. No vamos para allá porque hay que pasar un río, lleva mucha agua el río ahorita, no podemos pasar. Entonces, yo nomás te doy la idea donde radicábamos nosotros cuando niños. Aquí está la escuela, ¿te das cuenta? Mira, la que tomaste cuando veníamos de arriba, en la escuela donde también por un año que fui a clases. Está muy bonita. Y esto es lo que se hace aquí, los muebles para carrera de tazole, maíz, para dar pasturas. El garaje ese era un garaje para los muebles de nosotros. Papá. Ahorita, como en diciembre, ya mi papá quita las tablas. La tapa de la puerta. Y ya entramos con los muebles para adentro. Mi papá hace esto. Aquí, cuando tus tiempos, esto es un pasatiempo, pues. Tú te pasas tiempo libre, pues aquí lo dedica a esto. Banquito, lo pones, te sientas a descansar tranquilo, maestro, aquí viendo cuando viene la troca, o que viene para arriba, va para abajo, ¿me entiendes? Haz de cuenta, como ahorita por las polvaderas, solo se distingue si viene un mueble, ¿sabes, pa? Molino, es para moler el olote. Olote. Para leña. Ande. Esto se echa aquí adentro. Se da vuelta y empieza a moler, a caer molido el olote. El olote con tu maíz. Se da vuelta con un tronco ahí. Con una bestia, un tronco, pa. Con un tronco. Sí. Hace muchos años que. Pues ya se me olvidó cómo se hace. No se aprende lo que no le conviene a uno. Sí. Bueno, hay que buscar algo nuevo para tecnología, ¿no? Avanzada. Antes de esto era martillo, era olote por olote. Bueno, ya se usó esto, ahora hay molinos también, hay que hacerlo para no traer los animales para vuelta y vuelta. Ahora,